Kibol. ¿Fer pipí? ¿Anem a fer pipí? Madre mía, qué odisea. He estado casi 20 minutos dando vueltas por el parking porque es que no hay sitio. Y encima es la primera vez que vengo y... Bueno, estoy nerviosa. No sé por qué, pero bueno, estoy nerviosa. A ver el pelo, cómo se me ha quedado. A ver. En teoría llega el avión a las 2. 2 y poquito. Estos chicos se han portado súper bien. Y son menos cuarto. Así que llego bien. Bueno, a ver, cuento cosas. Hoy he recibido esto y tiene un motivo. A ver, con todo el tema de verano y demás, pues bueno, he decidido seguir un plan anti-manchas para la cara. Ahora no se aprecia mucho porque llevo un pelín de maquillaje, pero tengo manchas por aquí, por aquí, por aquí, aquí también. Es como que mi cara ahora mismo, después del verano, no está uniforme. Los top, top, top productos son estos dos de Ordinary. Tengo que probarlos porque, como digo, me ha llegado hoy y no tengo ni idea si me va a funcionar bien, si no, pero bueno. El plan antimanchas está, empieza hoy, que estamos a 20 de septiembre del 2022. Obviamente me tengo que grabar con la cara recién lavada, pero bueno. Luego también fundamental, esto yo creo que ya va a ser el pan de cada día de mi día a día hasta que me muera. Es un protector facial para el sol. Y me lo he comprado ahora, aunque vaya para cara invierno, se tiene que utilizar igual. O sea, el hecho de que haga frío o calor, eso no involucra a que el sol no te pueda afectar. Cuando veo a alguien que lleva algo que me gusta o que le queda bien, le digo, oye tal, qué guay te queda o qué bien te queda. ¿De dónde es o qué producto es? Total, que un día había una compañera mía de trabajo con unos labios fabulosísimos. Y le preguntó, oye, ¿qué te has puesto en los labios? Lo enseñó, así que para la saca que ha ido, obviamente, porque queda fenomenal. Y es este bálsamo con un tono natural de Vichy. Que aquí se ve con mucho color, pero realmente no tiene apenas color. A ver. Y bueno, esto es un bálsamo más, pero con un pelín de color. Y queda muy bonito. No sé, me gusta, le da como un toque. Y ahora, viéndome así, también estoy pensando que lo puedo utilizar como un colorete. Pero bueno, aquí no se va a notar tanto el color. No, no se va a apreciar. Un pelín, nada más. Bueno. Eso. Un bálsamo, otro más para la colección. Y luego venían unas muestras, que a mí ni fu ni fa, la verdad. Yo tengo mi plan quita manchas y con un caprichito incluido. Estoy deseando, como una niña pequeña, que se haya hora de cenar para desmaquillarme, ponerme todos estos potines, a ver qué tal.
Son las 9 y eso significa que es hora de desmaquillarse. Voy a probar, a ver qué tal. A 21 de septiembre y bueno, me voy a cortar el pelo, bueno, las puntas más bien, que hace ya bastantes meses que no me tocó lo que es el corte, porque hoy hay luna llena y se supone que para que el pelo crezca más fuerte, sano, rápido y bien, pues hay que cortarlo el día de luna creciente, así que es lo que voy a hacer ahora. Lo voy a hacer primero en seco, porque como tengo mucha cantidad, muchísima, pues prefiero hacerlo en seco y luego lo voy a repasar en mojado para que se quede perfecto. Últimamente, siempre que estoy así cepillándome el pelo y tal, me miro esto y digo, ¡hala! Lo tengo súper marcado, porque yo esto no lo tenía nada marcado. Y me ha salido así, o sea, esa formita, desde que practico yoga. Entonces me ha salido músculo. Que no son ni de cortar pelo ni nada, pero bueno, me sirve. Y ahora me voy a partir el pelo en dos. Lo digo, el gusto que me da cortar el pelo, yo no sé por qué no me he dedicado a esto. Tampoco me he cortado mucho, pero bueno, un dedo suficiente. Yo que empecé ayer con el plan antimanchas, ya me he visto esta mañana al espejo y digo, uy, si tengo que comer manchas. Y todo al final es psicológico, porque el proceso este de quitar manchas de la piel, de la cara y demás es súper lento. Es poquete a poquete y con paciencia. Eso. Un inconveniente, entre comillas, que yo tengo es que tengo el pelo ondulado, rizado, y si me espero un poco me sube el rizo y entonces me es más difícil cortarme el pelo así mojado. Por eso la mayoría de las veces que me corto las puntas, el flequillo o algo, siempre lo hago así en seco. Bueno, no hace falta retocar mucho, la verdad. Las que voy a poner aquí en el pasillo son estas, que son de Leroy Merlin. Tengo cuatro de estas que son así, que sobresalen, esto va al techo y son como de diseño, porque últimamente sigo a muchas páginas de diseño de interiores y tal, y en los pasillos, en la casa en general, en vez de poner ojos de LED, tal cual, de estos que van
dentro de del techo, pues ponen de estos que sobresalen. Y además creo que puede quedar genial porque es casi, 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 casi la misma madera que lo que es el suelo. Y a ver, yo creo que puede quedar bien. Yo creo que sí. Para hacerme una idea. Ah, y quiero enseñar oficialmente a esta nueva integrante que me la regaló. Bueno, se ve aquí un pedazo de rodapié sin pintar. Me queda todavía terminar el salón, pero bueno, algún día lo terminaré. Eso que me la regaló Isaac y es una. Voy a poner por aquí el nombre porque no sé pronunciarlo bien. Se supone que es de exterior, pero bueno, ya la tengo aquí. Me compré otra que la tengo en el balcón. Que la compré hace 3 semanas y ya está enorme y preciosa. Tiene un montón de flores. Bueno, está ideal. ¡Qué desastre! Bueno, es que he puesto demasiada agua, ¿verdad? ¡Hala! ¡Hala! Este vídeo lo quería hacer bonito y está quedando de todo menos bonito. Dios. O sea, mira, la vida real es lo que hay. Fandango. Desastre. Hoy me he levantado con mucha energía, con muchas ganas de hacer el plan de hoy. Y es que como tengo el día libre entre semana, y eso es muy raro porque normalmente trabajo todo el día además, pues tenemos planazo, mi hermana y yo, mañana tarde de chicas. Y eso, que nos vamos a pasar el día por Valencia capital. Dentro de todo lo bueno hay una cosita mala. Y es que anoche rompí sin querer mi collar favorito, que es de oro, es súper delicado, es el que siempre, 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 siempre llevo. Tiene la cadena muy fina. Y sin querer le di manotazo y rompí la cadenita. Y estoy un poco triste por esto, porque siempre lo llevo puesto y ahora no, y me da mucha pena. Pero bueno, todo tiene solución, lo tengo que llevar a la joyería para que lo arreglen. Y bueno, ya me están llamando, que me voy, que me esperan. ¡Chao! Es la primera vuelta que puches en el tren, ¿eh? No sé, ¿por qué digo? ¡Adeu! Thank you.